El texto del que vamos a partir pertenece a la película El Olivo. En él se nos describe cómo una manifestación sorprende a Rafa, Alcachofa y Alma. Los manifestantes llevan unas pancartas con lo referente a la sostenibilidad y el árbol. Esta imagen y la idea de proyección en el muro con la palabra sostenibilidad entre interrogantes va a ser nuestro punto de partida para la propuesta didáctica. Os voy a leer qué es lo que dice la Wikipedia sobre la sostenibilidad. En ecología, la sostenibilidad se describe como los sistemas biológicos se mantienen diversos, materiales y productivos con el transcurso del tiempo. El equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Por extensión, se aplica la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación del mismo. Pero, ¿qué es para vosotros y para vosotras la sostenibilidad? Con la imagen de un olivo y nuestra respuesta, vamos a realizar una animación stop motion para después compartirlo en el gran muro virtual que son las redes sociales, con el hashtag El Olivo. Y si esperáis un momento, voy a ponerlo yo también. Listo. Vale, pero ¿cómo hago una animación stop motion? Primero, coge una cámara. Simplemente puedes coger la que tengas a mano o utilizar un dispositivo móvil, como puede ser un teléfono o una tablet, por ejemplo. Segundo, escoge el software para animar. Puedes utilizar un sencillo editor de vídeos o simplemente puedes escoger una aplicación para tu dispositivo digital, como he hecho yo. ¡Oh! Perdonad, es que estaba haciendo ahora mismo el tercer paso, que es ilustrar un storyboard, que por si no lo sabéis, es un guión muy sencillito ilustrado con vuestra propuesta, de forma que podáis ver en cada paso todo lo que sucede hasta que llega el final de la historia. El siguiente paso es preparar todo lo que necesitamos en un escenario. Para ello, debemos tener mucho cuidado con la iluminación. El siguiente paso es fijar nuestra cámara a un trípode o a un trozo de plastilina que quede bien sujeto o improvisar algún soporte que pueda servir para que no se mueva. Por ejemplo, yo lo he hecho así, con mi teléfono. De forma que puedo hacer todas las fotos sin que se mueva. Realiza suaves movimientos con cuidado de no mover nada la cámara. Para conseguir un mínimo de movimiento, tenéis que sacar 9 fotos por cada segundo que queráis hacer. Busca siempre música libre para hacer tu proyecto. No te preocupes porque puedes encontrar muchísimo en internet escribiendo simplemente música libre. Por último, expórtalo en formato vídeo y compártelo en tus redes sociales con el hashtag ElOlivo.